あ <music> Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Al pie del texto en los correos electrónicos de nuestro invitado, literalmente dice, donde se cruzan tus talentos con las necesidades del mundo, ahí está tu vocación. No está seguro de quién es el autor de la idea, pero sí que la comparte. En tanto Cecilia presenta a Eduardo, yo lo saludo. Eduardo Merkovich estudió ciencias biológicas en la UBA, siempre integrando otras áreas. Desde 1992, los hipertextos y sistemas hipermediales. En 1994, la usabilidad. Y en 1998, la gestión de la información y el conocimiento. En 2003, la experiencia del usuario. Y en 2008, comenzó a trabajar en sustentabilidad. Entre 2009 y 2011, armó el equipo de usabilidad en Mercado Libre y en 2011, cofundó Mama Grande. Una empresa social biotecnológica. En 1916 y 17 ayudó a FIP con el servicio a monotributista. Trabaja con personas y organizaciones nacionales e internacionales, privadas, sociales y gubernamentales, en equipos transdisciplinarios para entender sistemas complejos, sociotecnonaturales, visualizar nuevas configuraciones posibles y traerlas a esta realidad de manera ágil, escalable y sostenible mientras arman equipos de trabajo que queden instalados y operando. Ha dado y sigue dando clases en varias instituciones, entre ellas Flaxo, UBA, UNICEN, UNTREF y UTN. Eduardo, me propongo cerrar esta entrevista volviendo al tema de la vocación. Ahora quiero agradecer tu visita. Gracias a vos, Juan, y a todos los demás, y a todos los que se, dan, se toman el tiempo para mirar esta charla. En una de tus charlas dijiste que un taller de Jacob Nielsen dijiste que te había dejado el cerebro al aire. ¿Qué fue lo que dijo el dinamarqués para generar en vos esa sensación? Eh, fue súper interesante, para mí por lo menos el, es el inicio formal o consciente de esta carrera que empezó con el tema de usabilidad en el año 94. Estaba dando, un, era una charla, un cursito muy corto en, el, en una conferencia europea de tecnologías hipermediales. Y simplemente Jacob ahí lo que hizo fue comentar cómo diseñó e implementó los iconos de la intranet de Sun, Microsystems. Eh, era algo aparentemente trivial, simplemente decía que eh, diseñaron, pero después se pusieron a probarlos con personas a ver si entendían o no entendían y en función de lo que encontraban volvían a iterar el diseño. Me pareció tan simple, brillante y obvio que decía, ¿por qué alguien no lo haría así? O sea, ¿de qué manera si no es probar una idea, ver cómo funciona y en función de eso tener feedback y volver a mejorarla? O sea, ¿cómo es que alguien haría todo el camino hasta tener algo funcionando sin probarlo con personas? Y ahí empezó el tema. Ese fue mi inicio en el área de usabilidad. Seguramente no fue aquella la única experiencia que dejó tu cerebro al aire. ¿Cuáles experiencias vinieron luego? Hay un montón. Hay, eh, hay una previa muy divertida. Si bien la pregunta dice luego, pero aprovecho. Eh, hace muchos años, mi papá se había comprado un televisor Sony que era uno de los primeros televisores grandes. Eh, y era un televisor que venía con un control remoto que Debía tener este tamaño más o menos, una cosa increíble. Y tenía tres partes, muchísimos botones, muchísimos botones, porque era para controlar el televisor, una videocasetera y un equipo de música. Entonces uno le ponía el código de marca y modelo y con ese control lo controlaba todo. Mi viejo, que era un genio para muchísimas cosas, nunca se yo bien con la parte electrónica, con lo cual todos los días desprogramaba. <laughs> es muy común y eso es por culpa de la tecnología, no de la gente, que todavía no es lo simple que debiera ser. Y mi hijo todos los días desprogramaba todos los canales de la televisión. Entonces, en algún momento agarré cinta aisladora negra, fue muy crudo, pero fui al taller, agarré cinta aisladora negra y encinté todo menos el botón de prender, apagar, subir y bajar de canal, subir y bajar de volumen. Y ahí empezó a funcionar. Eh, fue una de las primeras lecciones de que a veces, eh, como dice Santex Superi, uno ha alcanzado la excelencia en el diseño no cuando no hay nada más que agregar, sino cuando no hay más que quitar. Y respecto de experiencias otras que me hayan volado la cabeza, eh, hay un montón, pero en el año 2007 más o menos eh, empezamos a trabajar con una, un trabajo, un catálogo de tecnologías apropiadas para pequeños productores agropecuarios, con la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Eh, un excelente trabajo de un investigador, eh, Daniel Cáceres, que... Recabó un montón de tecnologías apropiadas que se usan a lo largo y a lo ancho del país. Y fue muy interesante, básicamente lo, lo que nos pidieron ahí fue: eh, ¿por qué no me haces una versión digital de esto? Porque no podemos imprimir y mandarlo a tantos lados. Como eh, muchas cosas nuevas empiezan copiando lo anterior, ¿no? O sea, los primeros procesadores de texto eran como si fueran máquinas de escribir, pero electrónicas, hoy en día sabemos que procesar texto es mucho más. El primer cine fue teatro filmado, pero hoy sabemos que hacer cine es otra cosa. Entonces, tomamos primero y era como pasarlo electrónico, pero en ese trabajo nos dimos cuenta que había información de muchísimo valor, que no eran solo las tecnologías, sino las organizaciones y las personas que habían estado involucradas. Y el trabajo entonces terminó siendo una deconstrucción del catálogo, o sea, lo desarmamos y lo volvimos a rearmar, no solo en un, en una, en un formato digital, sino además eh, con muchos más accesos de un montón de tipos de objetos que no estaban eh, relevados con la importancia quizás que podían tener en el original. A partir de eso, la secretaría muy contenta con el resultado nos dice: ¿por qué no hacen un documental de esto? Queremos un video. Y el planteo fue otra vez: vamos un poquito más. Eh, ok, podríamos hacer, pero hacer simplemente en video lo mismo que está en el catálogo aportaría algo, pero en un montón. Pero nos parecería genial investigar cómo es que surgieron estas soluciones tan piolas. Cómo es que se llega a tener soluciones que son. que tienen una relación costo-beneficio tan increíble, ¿no? que se va a hacer tanto con tan poco. Y nos gustaría, podemos relevar algunas de estas tecnologías y mostrarlas en el video, pero nos gustaría tratar de ir buscando el origen, el proceso de desarrollo como fue. Y a partir de ahí, eh, ¿por qué me abrió la cabeza y me dejó el cerebro al aire? Porque todos los casos volvían alrededor del mismo tema lo que se genera es un diálogo entre todos los actores, donde estaban los productores, los técnicos zonales, la gente de la academia, y entre todos fueron trabajando para llegar a esas soluciones. Todos decían, ninguno lo hubiera podido hacer solo. Y eso fue muy importante, por un lado, porque de alguna manera empecé a cerrar dos caminos. Yo estudié biología y trabajé con tecnologías de la comunicación o tecnologías en general casi toda la vida. Pero ahí empecé a cruzar los dos de nuevo porque la biología tenía mucho que ver con la producción. Eh, pero esta idea de tecnologías apropiadas, del balance adecuado, de la inserción lógica en el contexto en el cual ocurren y del diálogo como eje central para generar soluciones nuevas, buenas, fue a partir de ahí una constante. O sea, es como una vez que uno lo ve, no puede dejar de volver a verlo en todos lados. Para entender qué implica trabajar en usabilidad, la metáfora de la natación que usás, diría que es buena. En tu trabajo, ¿nadaste en todos los estilos? Es una buena pregunta. Tendría que saber cuáles son todos los estilos para responder <laughs> eso. No creo saberlo. Sí nadé un montón eh, y en un montón de profundidades, pero eso tiene que ver con, con que empecé hace mucho tiempo y cualquier área, cuando comienza, Todavía no tiene especificidad. Primero hay que empezar a nombrarla, a darle cierta identidad. ¿no? A, familiariz a familiarizarse. Diría. Exactamente, digamos. Uno está como en la frontera avanzando machetazos en medio de la selva y no sabe lo que va a haber adelante. Entonces, uno camina muchos caminos y prueba muchas cosas. No todas salen bien, pero de todas se aprende. Eh, entonces, no sé si nadie de todos los estilos, vinculados con el tema de usabilidad y experiencia del usuario, pero sí hice muchísimas cosas, porque al principio no había... El nivel de precisión que hay hoy. hoy en día hay gente que se ocupa de áreas muy precisas. Hoy en día se pueden formar en esas áreas, cosa que en ese momento no existía. Entonces, la única manera de aprender es haciendo, haciendo y reflexionando, haciendo y reflexionando todo el tiempo. Eduardo, y décime, ¿qué es y qué incluye el campo que se denomina experiencia de usuario? Ah, es una discusión muy interesante. Eh, Abordémosla entonces. La. Experiencia en nuestro idioma tiene dos grandes eh, sentidos. Una experiencia es algo puntual, cheque tal ayer cuando fuiste a tal lugar o hiciste algo, pero además la experiencia, que en latín viene de exterior, que es poder, poder hacer, eh, se refiere al acumulamiento de saber, pero no un saber teórico, sino un saber hacer. ¿no? La experiencia del usuario es un campo muy general, de límites todavía bastante vagos y no sé si hace falta precisarlos más, eh, que hace a todo lo que le genera y se genera cuando una o más personas interactúan en un determinado sistema. Entonces, la usabilidad es parte de eso, o sea, algo puede ser muy usable y sin embargo, por dar un ejemplo, podría no tener ningún sentido. Entonces, la experiencia de ese usuario o de ese actor finalmente es irrelevante o puede ser mala. Eh, entonces es un campo muy integrador donde eh, confluyen un montón de disciplinas desde diseñadores industriales, de interacción visuales, auditivos, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto todas las ramas del propio negocio que sostienen esa experiencia. Eh, para tratar de generar algo, bueno el para lo pongo yo en principio. <laughs> no, solo me encargo cargo mis palabras digamos, pero para tratar de generar una mejor experiencia para alguien o alguna gente. En mi caso sucede que eh, habiendo estudiado biología y teniendo algunos años en estas cosas me empieza a preocupar en el 2008 seriamente el tema de la sustentabilidad de nuestra sociedad, digamos más allá de Trump y algún otro que lo niegue, eh, no da para mucho más, no da para mucho más. Eh, el, el, Planeta es capaz de regenerar y reciclar una cantidad de vida, materia, energía e información en un tiempo dado, y nosotros usamos más de lo que se regenera en ese tiempo. Se dice que estamos llegando a usar todo lo que se produce en un año más o menos en agosto, no sé si es en agosto, en julio o en septiembre, pero es antes que un año. Entonces, la pregunta obvia de mucha gente es: ¿y por qué es que seguimos andando? Y seguimos andando porque este planeta tiene ahorro de millones de años, pero nos estamos bajando todos los ahorros muy rápidamente. Entonces, preocupado por eso es que, bueno, nada, uno empieza como a meterse en otros ámbitos y tratar de generar algo que hoy en día lo entiendo como una experiencia humana. Ya no es la experiencia de un usuario nada más. Pasó una etapa en donde amplié de usuario a actor, la idea, a actores, y hoy en día estoy tratando de crear mejores experiencias humanas. Me parece que el paso que sigue, no sé si yo llegaré, mis hijos o quiénes, pero es empezar a crear mejores experiencias para toda la vida. ¿Por qué? Porque una tierra que tiene solo humanos no se sostiene. Estamos, nos guste o no nos guste, digo, a algunos les puede gustar más, yo estoy en biología sí me gusta, pero a otros el resto de la vida en este planeta les puede gustar o no. Pero no existimos sin esa. No nos podemos sostener, no podemos hacer comida de la nada. Toda la comida viene de las plantas. Entonces al final para mí termina o el objetivo es terminar generando una mejor experiencia para todos los actores de un sistema, si querés. Eso es un punto intermedio antes de hablar de una experiencia para toda la vida, para todos los actores de un sistema. Y esa es la manera en que un sistema es realmente sustentable, cuando a todos les funciona bien y es mejor que el sistema esté que que no esté. Dado que la usabilidad se mide, ¿qué valor en términos de importancia tiene para las personas que se dedican a la usabilidad lo que hacemos los usuarios? Primero, total, absoluta importancia. Los usuarios somos los que nos consumimos todas las plantas. Los este usuarios, mundo verde, por definición, los usuarios somos los que usamos algo. Para empezar, entonces, eh, si alguien que usa algo ese ese algo no le resulta fácil de usar o por alguna razón no lo puede hacer, no lo usa. Entonces, en el caso de todo depende cómo uno lo mire, no. Pero en el caso, por ejemplo, de una compañía que o lo usa mal. O lo usa mal. El control de tu padre. Por ejemplo. Pero eso hay que pensar que hay un tema ahí de diseño, digamos. Es verdad que un control más grande parecía que vendería más quizás, o tendría todas esas funciones, pero uno podría plantear, ¿son todas igual de importantes en el uso diario? Entonces no podría haber, por ejemplo, las principales expuestas y el resto ocultas para cuando las necesitas, por ejemplo. No quiere decir que más funciones es malo, pero para la mayor parte de los usuarios de ese televisor... Ese control era un problema, excepto gente joven que lo aprendió a usar como de alguna manera está culturalmente más cerca. ¿Sí? No es que es algo nativo de los seres. Es generacional. Humanos. Hay un acercamiento a la tecnología generacional y hay algo más profundo para mí que el acercamiento a la tecnología, que hemos estado discutiendo con profesionales del área y amigos y qué sé yo, que es un acostumbramiento al cambio. El cambio existe desde siempre. Pero en los últimos años se ha acelerado de una manera muy importante. Vos pensáis que nuestros abuelos nacían en un lugar y eran pocos los que no morían en el mismo lugar, quizás nunca habiéndose ido mucho más lejos que unos cuantos kilómetros alrededor. ¿sí? Eran pueblos, algunas ciudades, pero digamos, la gente hace tres generaciones. Eh, en general, no se movía físicamente mucho donde estaba, en general no conocía otras culturas, y en general, hasta hace de nuevo, un periodo X, depende qué lugar del mundo, un poco antes, poco después, las cosas cuando moría eran más o menos iguales a cuando habían nacido. Incluso, hasta hace no mucho tiempo, una persona esperaba, eh, el paradigma del trabajo es que entraba en una oficina, en una empresa, donde iba probablemente a terminar jubilándose. Exacto. En los últimos 30, 40 años, o depende de dónde uno lo mida, un poco más, poco menos, la velocidad del cambio se ha acelerado terriblemente. Hoy en día, si hay algo que los jóvenes están acostumbrados a, es que nada dura demasiado. Por supuesto que sabemos que hay cosas que son estables a lo largo del tiempo y duran mucho, ni la cultura cambia tan rápido, sí en la superficie, pero abajo seguimos siendo humanos, nuestra fisiología es la misma y nuestras necesidades básicas son las mismas. Queremos vivir, o sea, la pirámide de Maslow, tener techo. Y finalmente, después que uno va cubriendo ciertas cosas, quiere tener cierta realización. Le importaría no pasar por este mundo como si no hubiera pasado. Ese es un lujo que nos podemos dar quienes tenemos primero aseguradas las capas de abajo. O sea, tenemos techo, tenemos comida, tenemos salud. ¿Sí? Eh, perdón, y me voy por las ramas, pero para redondear la importancia de lo que tienen los usuarios es absolutamente fundamental. Se me ocurre, vinculado a esto que, que estás manifestando, preguntarte. ¿Cuáles serían las consecuencias de diseñar en función de los usuarios sin pensar en los actores? Probablemente el sistema dure poco o requiera una inversión muy importante de algún tipo para ser mantenido. Eh... El sistema dure poco, dijiste. Sí, ¿por qué? Porque, ¿Qué significa ello? Claro, pensemos esto, un sistema en términos genéricos, no estoy hablando de sistemas informáticos, es un conjunto de agentes que interactúan con ciertas reglas, ¿correcto? Eh, vamos a poner un ejemplo trivial para hacerlo divertido y, y fácil de empezar. Eh, supongamos que tenemos una máquina expendedora de comida. ¿okay? El usuario en ese caso es el cliente. Podría no, porque al quien paga es uno y quien usa es otro. Pero supongamos, para hacer un caso simple, que quien paga es el cliente y es el usuario al mismo tiempo. Entonces, supongamos que hacemos la máquina muy buena para el usuario y entonces es muy fácil pagar, retirar la comida que querés. Supongamos, sin embargo, que no tenemos cu en cuenta a otros actores que están vinculados con ese sistema. Por ejemplo, el técnico que la recarga. Por ejemplo, quienes producen la comida que está ahí adentro. Si a ellos no se los tiene en cuenta en el diseño, o la comida va a empezar a encarecerse o la recarga se va a hacer complicada y o cara, y entonces se va a recargar menos, la gente puede empezar a dejar de usarlo o puede simplemente ser demasiado cara para comprar. ¿Se entiende? Sí, correcto. Entonces, Ahí volvemos a esa idea de que un sistema es realmente sustentable a lo largo del tiempo cuando resuelve las necesidades de todos o de la gran mayoría de sus actores. Si no, eh, yo sé que a veces parece que hablo muy en el aire, pero es la vejez. ¿viste? ¿No? Mis hijos me dicen, papá, empezás a hablar como un monje budista y no se te entiende nada. Pero un sistema tiene que resolver todas las fuerzas que interactúan allá adentro, y esos son todos los agentes, todos los actores. Que están ahí para poder sostenerse. Cuando hay alguna tensión que no se resuelve bien y queda suelta, empieza a rebotar contra los bordes, empieza a hacer ruido, empieza a crear disonancia, y finalmente es capaz de destruir el sistema. Sí. ¿En qué consiste un test de usabilidad? ¿Qué información produce y qué implicancia puede dársela a esa información producida? en principio me test... quedé con lo del cliente y usuario ¿eh? Ah, y me bueno, gustó ahí esa vamos. distinción ahí vamos <laughs> sí, sí. a veces son lo mismo y a veces no eh, pero un test de usabilidad en principio es una observación bajo ciertos criterios de un usuario haciendo una tarea en un determinado contexto de hecho ya que estamos esa es la tríada fundamental de la usabilidad usuario tarea y contexto la usabilidad es una eh, disciplina terriblemente Ubicada, contextuada. Si vos movés este sistema de un lugar a otro, la solución requerida puede ser otra. Mirá, vamos a ver un ejemplo muy simple. Suponete que estás eh, en tu oficina y le querés mandar un mensaje a unos amigos para que se junten a la tarde a charlar un rato. Tenés un sistema X que podría andar en tu computadora, que. No importa, tenés tiempo, estás tranquilo en un lugar pacífico. Ahora, mismo usuario, vos, misma tarea enviar un mensaje a un grupo de amigos para coordinar y encontrarse. Pero en vez de estar en tu oficina, te pongo en el subte saliendo del centro de Buenos Aires a las seis y media de la tarde un día de verano. Estoy complicado. La solución no es la misma. ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, usuario, tarea y contexto son la tarea fundamental de todo esto. Un test de usabilidad es una observación de un usuario cumpliendo una, una o más tareas en un determinado contexto con ciertos criterios de observación. Es una observación, puede ser muy abierta puede ser menos abierta, pero hay ciertos criterios. Como mínimo, fundamentalmente, hay criterios de éxito. ¿Qué quiere decir? El usuario logra cumplir esta tarea si XXX, lo que sea. Entonces, un test de usabilidad es eso. Uno arma lo que se llama protocolo de la prueba, que tiene el guión de lo que uno va a hablar con la persona, todos los materiales que necesita. Todo el objetivo, los criterios, por qué se hace, qué es lo que se espera, qué mediciones se van a tomar, eso es todo como el, el protocolo del experimento. Se busca gente que represente sus usuarios. Hay un criterios de muestra como en cualquier trabajo científico en cualquier lado del mundo y una ejecución de la técnica que tiene que ser correcta para que los resultados sean confiables. O sea, si yo elijo bien a la gente pero le pido cosas raras o se lo pido de mala manera no de mala manera mala educación digo es una manera que no es la correcta o le doy pistas en cómo se lo pido lo que yo observe no va a ser real sí por supuesto que hay una simplificación como en cualquier modelo el usuario puede no estar realmente en la situación en su lugar sino quizás uno le invitó a su lugar o lo que sea pero en general es lo suficientemente adecuado como para recabar información de cuál es el desempeño de ese sistema en una situación más o menos real entonces, con eso uno sabe si sí, cosas muy concretas como, si querés de las más cuantificables, cuántos usuarios lograron cumplir la tarea o las tareas que tenían que cumplir. Y esta tarea, el tanto por ciento, esta otra tarea, el tanto por ciento, esta tarea, el tanto por ciento. Entonces uno dice, ah, mira, che, esta tarea, 5 de 7 usuarios no la pudieron cumplir, tenemos un problema, que hay algo que no se entiende. Pero se pueden sacar cosas muchísimo más sutiles también que incluso impactan a nivel modelo de negocio o estrategia de negocio. Bueno, se ha pasado montones de veces que uno hace un test y encuentra que a nivel de usabilidad está todo bien. Pero, por ejemplo, los usuarios no se sienten muy motivados. Y en general, si uno está probando lo que a la gente le importa, aunque sea un poco, es raro ver esa actitud apática. Entonces uno tiene que empezar a mirar más y buscando más en profundidad encuentra que... Por ejemplo, el sistema, como dice Galeano citando un cacique paraguayo, rasca muy bien, pero rasca donde no pica. <laughs> eh, así que en términos de, de negocio, no hablo de plata, sino como de negación del ocio, digamos, de ocupación con sentido, tanto para el Estado como para organizaciones privadas o de la sociedad civil, un test de usabilidad te permite entender todo lo que pasa más allá que vos normalmente no ves y te permite hacer lo que vos haces mejor básicamente eso es como lo primero. Hay muchos test de usabilidad, hay más abiertos y naturalistas, hay más estrictos y repetidos, algunos tienen más resultados cuantitativos, otros tienen más resultados cualitativos, pero la esencia es que estás observando a alguien que hace algo y en función de eso aprendes. no solo que hace algo sino cómo lo hace. absolutamente, claro, totalmente. Eh, Eduardo, Mercado Libre fue noticia por sus resultados financieros en el primer trimestre de 2019 y acaba de inaugurar su complejo de oficinas en el Polo 2. Fuiste responsable del área de usabilidad de Mercado Libre. ¿Qué tan libre es ese mercado para los clientes? ¿Y qué tan libres son sus directivos o en sus pensamientos? Mirá, fue... O sus responsables ¿no? claro. en sus pensamientos. Fue una experiencia muy fuerte para mí porque hasta ese momento fue la única vez que trabajé adentro de una organización en toda mi vida. Eh... Ah, buen dato. Sí, eh, <laughs> con lo cual no solo fue hacer algunos proyectos, sino además fue aprender a estar adentro de una organización y cosa que para mí no es tan fácil. Eh, me sorprendió el nivel de defensa de los usuarios que tenían y yo estuve en las reuniones donde hubiera sido muy fácil no preocuparse de eso. Digamos. Nadie sabía, nadie podía, tenía por qué preocuparse y sin embargo eh, hubo defensas fuertes de no, esto no estaría bien porque alguien puede entender esto de esta manera y entonces equivocarse y después va a tener una mala experiencia. Ahora, como cualquier negocio que quiere crecer, en algún momento uno puede empezar a discutir cuándo un monopolio o un oligopolio empieza a ser bueno para todo el mundo. A priori, y más allá de Mercado Libre, absolutamente, yo creo en la diversidad. ¿Por qué? No es una cuestión de fe. Como biólogo, alguien entrenado para ver ecosistemas y entender un poco, tratar de entender cómo funcionan, la diversidad en la vida es un valor per se. Uh -huh. Básicamente te da estabilidad. Entonces, en general, no me gustan ningún oligopolio o monopolio. Dicho eso, la verdad es que la gente de Mercado Libre es extremadamente capaz. Han defendido muchísimo a sus usuarios y, por supuesto, toman un montón de medidas que podemos discutir. Si nos gustan, no nos gustan, está bien, está mal, el porcentaje cobra, yo no tengo idea. Hace mucho tiempo que no estoy adentro. De hecho, ahora hace ocho, nueve años casi o algo así. Eh, y tampoco estoy al tanto de exactamente qué están haciendo últimamente, pero um, me parece que el tema tiene que ver no tanto con la gente de Mercado Libre, sino con nuestra sociedad, digamos. A ver, ¿cuáles son los valores que como sociedad fomentamos y cómo encaja un actor en esos y entonces qué tipo de actores estamos alentando que haya, básicamente? Y eso va mucho más allá de Mercado Libre o cualquier otra empresa que podría tener, y digo, pasó fácilmente a Google, por ejemplo. Más allá de si Google es, eh, como decían, eh, no, no, no tienen que ser eh, evil, ¿no? eh, malos, eh, demoníacos en inglés, eh, que una empresa tenga mucho más poder que un montón de países juntos es bueno para nuestra sociedad o no. Hasta dónde si alguien logró hacer eso en función de las leyes, uno puede después decirle, no mira, no lo puedes hacer más. ¿O qué discusión tendríamos que tener? quizás, como sociedad, para ver cuáles son los límites donde alguien puede amasar semejante cantidad de poder. se entiende? porque correcto. no es una cuestión de plata en el fondo. tiene que ver con poder. digamos, hay gente que mueve un dedo y sube bajo un país entero. eso es éticamente correcto. eso es deseable. quién tiene el derecho de tener esa cantidad de poder? me parece que esa discusión es eh, interesante. es una discusión que no estamos teniendo en nuestra sociedad y deberíamos tener porque el resultado actual la tendencia de hace muchos años para que es a concentrar cada vez más poder en menos manos y eso es peligroso me parece eh, te formulo una pregunta y después te voy a pedir un ratito para ir a un breve corte eh, y digo que no siempre asociamos a FIP con buenas noticias trabajaste para esa administración ¿Cómo encontraste la relación entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y los usuarios? Pero como te advertí, me lo contestás después del corte. Buenísimo, buenísimo, dale. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ICEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte, Eduardo, y en función de tu experiencia te preguntaba cómo encontraste la relación entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y los usuarios. Y la primera palabra es espantosa, obviamente. <laughs> eh, la... Mi acercamiento a la, a la FIP, digamos, fue el mismo que el de todos los ciudadanos. En principio, ciudadanos y usuarios en este caso es lo mismo. Viste que antes hablamos <laughs> sí. de cliente y usuario. Sí. Eh, malo, claramente malo, una mala relación planteada desde un lugar donde casi siempre va a ser difícil, digamos, ¿no? Viste que según como uno pone las reglas, hay ciertas relaciones que nunca van a ser muy buenas. Es como, como un abogado, ¿no? O sea, nadie va a contarte nada lindo, nadie te. Si no. estás no <laughs> no. sos abogado, estás recibiendo todo el día malas cosas. Eh, ahora, en este momento, eh, estoy trabajando en Unigo. De hecho, una fintech que está cambiando el área de los seguros, entre otras razones, porque desde la experiencia del usuario de los seguros está el mismo lugar que estaba la FIP. Digamos, la gente de cómo se relaciona con un seguro, después que tuvo un problema, para que le compensen algo que nunca va a ser todo. Con lo cual, nunca vas a salir contento. No, ¿no claro. se, ¿Entendés? O sea, el mejor, <laughs> puedes aspirar que. ¡Buah! No estuvo tan mal. Eso es lo mejor a lo que puedes aspirar. Eh, pero bueno, estamos cambiando eso, eh, estamos tratando de salir de la caja de eso. Pero el ejemplo de la FIP es, es similar, digamos. La, la, la FIP tiene una mala relación con los contribuyentes porque hay un desarrollo histórico que condiciona, y una ley después, una serie, toda una, una legislación, que condiciona esa relación de manera que es casi imposible que se dé bien. ¿Qué quiere decir? La ley argentina en términos tributarios es autodeclarativa. Esto significa que vos, ciudadano Juan, como ciudadano argentino, se supone que tenés que saber todo lo que vos tenés que tributar, o sea, pagar impuestos, porque además hasta hablan difícil. Me acuerdo de una usuaria en, un, en uno de los test, muchos test que hicimos, que miraba, miraba y de repente leía y trataba de hacer algo y no podía, y en un momento me viene y dice, lo leo, lo leo, está en castellano, pero no entiendo lo que me dice. Bueno, sí. Se supone que vos, ciudadano, tenés que saber todo lo que vos tenés que pagar de impuestos. El rol de la FIP desde lo legal es fiscalizar que vos cumplas con lo que tenés que cumplir y cuando no, ¡pac! golpecito en la mano y eh, te exijo el pago que corresponde. Claro, la legislación tributaria argentina se ha hecho cada vez más compleja y ha empezado en un lugar donde no tenía nada que ver con el ciudadano. Y por eso se llega al estado en el que estaba hace muy poquito tiempo. A ver. Pensemos cómo era. Primero era una aduana. Entonces trabajaba solo con los barcos que traían bienes o que llevaban, sacaban bienes. En algún momento, cuando la ciudad de Buenos Aires empieza a crecer, empieza a trabajar con organizaciones acá, de, en general comerciales. Algo del Estado, pero en general comerciales, o sea, empresas. Y de las empresas trabaja con la gente especializada, que son los contadores. La FIP, nunca tuvo, ni en su nacimiento, ni de mucho tiempo después de su desarrollo histórico, que trabajar directamente con contribuyentes. El ciudadano de a pie no era alguien con quien la FIP, no era un actor del sistema en el cual la FIP se movía, ¿correcto? Entonces, en algún momento esto crece, 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 y hacia los 90 aparece, quizás un poco antes, pero hacia los 90 aparece el monotributo. El monotributo es un intento de solución, esencialmente una buena idea en principio para todos esos contribuyentes que tenemos una actividad económica y queremos seguir manteniéndola como corresponde, eh, lícita, tributando y todo eso, pero que no tienen la complejidad necesaria o el tamaño necesario para cumplir con una terriblemente compleja legislación tributaria. Entonces, la idea del monotributo es hagámosla simple. Suponete que vos sos solo vos, Juan, o tenés un empleado, dos, tenés un local o dos, no facturas más de tanto, hagamos algo. Te hago un paquete entero según cuánto facturas, vos me pagas un monto fijo por mes y con eso cumplís con todas tus obligaciones. Esa es la propuesta del monotributo. Con el avance del tiempo, eso se fue enriqueciendo, más bien complejizando, a tal punto que llegamos a donde los monotributistas tienen que terminar contratando un contador para que le lleve el monotributo, lo cual no le cierra ni al monotributista ni al contador. Porque el contador tampoco le puede cobrar al monotributista lo que le toma el tiempo de llevar el monotributo lo suficiente. Entonces, o si le cobra mucho, no los tiene, cosa que algunos hacen y no quieren tener monotributistas, o le cobra poco pero la labura regañadiente porque le molesta que pierda tanto tiempo para ganar tan poca plata. Eh, el administrador Abad, un tipo a quien yo no conocía, pero con una claridad de visión que pocas veces he visto, eh, dijo en una reunión que alguna gente que... Ah, nos conocía mutuamente, dijo, ustedes tienen que hablar, dijo, nos tomó 10 años hacer que los sistemas de AFIP funcionen, ahora funcionan, pero sabemos que nadie los puede usar. Llegó el momento de cambiar eso. Y fue lo de AFIP todo un, uh, todo un proyecto para mí, muy otro de los que me abrió el cerebro y me lo dejó al aire y hubo necesidad de reconfigurarlo. Porque desde mi lugar de contribuyente, mi relación con la FIP era espantosa, digamos. Soy el tipo que se olvida los papeles, que vienen cinco años más tarde y porque no pagué mil pesos en su momento, ahora tengo que pagar 15.000. Eh, y yo digo, ¿por qué no me lo dijiste? Te lo hubiera pagado inmediatamente si yo quiero estar al día. Claro. Entonces, me pareció un desafío súper interesante. La... Elegimos monotributistas porque son tres millones y medio de personas casi. Es un montón de la población económicamente activa, que es más o menos 18 millones. Eh, quizás los números no los tengo ahora precisos, si han crecido eh, o no, pero, pero es una población interesante que no debería necesitar demasiado de la FIP, en principio. Y fíjate cómo tomar medidas duras es útil para tomar decisiones, no es solo cuál el tema, sino además también cuantitativo. Que los monotributistas implican el 1% de la recaudación pero el 35% del costo de soporte al ciudadano. O sea, no tiene ninguna relación. No. Claramente. Entonces uno dice, bueno, pero además el monotributo estaba hecho para que sea fácil. Entonces empezamos este trabajo con el monotributo, que fue muy interesante porque lo primero que tuvimos que hacer era vincular a todos los actores. Éramos siete grupos distintos, veintipico de personas en una mesa para discutir cómo íbamos a modelar ese sistema de los cuales muchos de ellos nunca habían trabajado juntos y tenían 20 años o 25 años trabajando en AFIP. Uno, en realidad más de uno, me dijo, esto no va a andar. ¿Por qué? Porque acá las cosas no se hacen así. Acá jugamos al ping-pong documental. O sea, yo escribo un documento con lo que necesito, se lo mando a la gente de sistemas, la gente de sistemas me dice cosas, me devuelve el documento con comentarios y así estamos mucho tiempo, hasta que después hacen. Entonces, claro, uno dice desde la mirada del profesional, digamos, dedicado a hacer que las cosas funcionen y todo, y se pone, es una receta para el desastre. Porque vos tenés súper expertos de un lado, o sea, ponele los únicos tres tipos que saben de este impuesto al exportador de cereales, y son los únicos tres que saben de eso en todo el país, efectivamente, y gente de sistemas, que sabe mucho de sistemas, pero no entiende mucho no, necesariamente no de lo que están del otro lado. Entre esos dos que no se sientan a charlar juntos hasta ese momento, o muy poco, digamos, para decir nunca, se hablan a través de un documento en prosa que va y que viene. Entonces, estos que saben mucho de esto, pero además no saben diseñar interacción, por supuesto, ellos tampoco sabían diseñar interacción, no había nadie de usabilidad o de experiencia del usuario. Entre esos termina siendo sistemas. Como además, el costo de integrarse con otros sistemas existentes es muy alto porque me tengo que sentar con todos los demás a hablar en la misma mesa y acordar algo. Entonces, lo más fácil es hacer un sistemita que sea solo este pedacito que es el mío, el de mi impuesto a los exportadores cereales. ¿sí? ¿Cuál es el resultado de eso? La FIP tenía en ese momento 54 micrositios, lo que llamaban un sitio, en ese caso es como, es un subdominio de Internet, pero lo importante es que estaba totalmente autocontenido. O sea, toda la información y la posibilidad de ejecutar acciones, de hacer transacciones con la FIP estaba ahí adentro. 54 diferentes, donde nadie tiene más un índice de todos esos. Donde vos, Juan, por él, si fueras empleado monotributista y tenés a alguien trabajando en tu casa, ya tenés tres que tenés que ir a ver. El que te toca como empleado en relación de dependencia, el que te toca como monotributista y el que te toca como empleador de personal de, casa, de casas particulares, personal doméstico. Y eso implica que vos tenés que saber todos los micrositios que hay ahí, que en ningún lado están listados, para poder ir, buscar la información, decidir lo que tenés que hacer y cumplir con tus obligaciones tributarias. Lo cual obviamente no se da. Nunca. Ya, ¿Ya entendí cómo es la relación con los Bien. usuarios? Ok, así es como funciona. Eso es una receta para el desastre. Todo esto que decíamos de que un sistema son agentes que interactúan con ciertas reglas. Hay reglas que te llevan al problema y hay reglas que te llevan a una solución. Entonces, lo primero que hicimos fue juntarnos todos y empezar a entender el sistema que queríamos armar. Nunca en mi vida tuve siete reuniones de dos horas con 23 a 25 personas cada una de esas reuniones para llegar a modelar un sistema. Normalmente se hacen dos reuniones con cinco, seis, siete personas. Nunca me había pasado esto. Y fue muy difícil, pero fue muy provechoso y fue muy satisfactorio al final ver cómo empezó a fluir una vez que empezamos a romper mitos. Porque, por ejemplo, al principio había nos uno atrás del otro. No, eso no se puede. ¿Por qué no? Y porque la legislación no lo permite. Ok, te lo tomo. Te voy a pedir algo. la próxima reunión, ¿me traes la regulación esta que me estás citando? Tomemos como que no por ahora, pero tráemela. Claro, la próxima reunión venía esa persona y dice, esa la estuve buscando y no la encontré. Ah, entonces es que hasta ahora no lo hicimos. No es que no se puede hacer. Es que simplemente hasta ahora no lo hicimos. <laughs> claro. Y eso fue un proceso largo y complejo, pero finalmente rindió sus frutos. Y el sistema de monotributistas fue un éxito muy importante. Un éxito medido en todo sentido, digamos. Desde lo numérico te puedo decir, las reclasificaciones pasaron del 16% histórico al 55%, por ejemplo. La gente pasó a estar al día. O sea, la gente quiere en principio estar al día, digamos, excepto alguien que sabe mucho y sabe cómo tratar de esquivar. En alguna época esquivar impuestos era un deporte argentino, pero. Eh, la mayor parte del ciudadano, de los ciudadanos no quiere preocuparse por eso. Tiene su trabajo, tiene su familia, digamos. No se dedica a eso, ¿se entiende? Sí, claramente. Nada, vos no le preguntás a alguien qué haces y alguien te dice, soy monotributista. No, yo otra cosa. Soy monotributista <laughs> para poder facturar y hacer lo que hago, digamos. Sí, pero, no, bueno. eh, entonces fue muy lindo eh, ver que además dentro de AFIP hay personal súper capaz, un montón. Y muy motivados a hacer las cosas mejor, solo que no sabían cómo hacerlo. No estaba, le faltaba una pata a esa mesa, digamos, ¿se entiende? Que era incorporar al usuario, que en este caso es el contribuyente, dentro del proceso de desarrollo. Entonces lo que hicimos fue eso. Primero trabajamos todos juntos y después hicimos un, un prototipo, que esto hay gente del área de sistemas que todavía se ríe mucho, pero ese, el prototipo fue en papel, a mano alzada, con lápiz. Y lo que hicimos fue probarlo con. Contribuyentes. Y hay una persona, te sentás así en una mesa como estamos nosotros, y una persona hace de computadora. Entonces tiene acá todos los papelitos que hacen el sistema, vos sos usuario, y es bueno, tenés que hacer tal cosa, un día te llega una notificación y te dice un compañero que en julio vence tal presentación. Y bueno, se te ocurre que hay algo en AFIP. Te pongo una página, esto es la página inicial de AFIP. ¿Qué haces? Hacelo es un test de su habilidad. ¿Viste que lo claro. habías preguntado antes? Sí. Y uno está ahí. Nadie te ayuda en tu casa, ¿no? Yo no te ayudo acá. Ahí está. Hacelo. Y uno va observando. Lo bueno de eso es que uno puede encontrar los problemas muy rápidamente, pero además, como uno no invirtió mucho esfuerzo en hacer ese prototipo, porque es de papel, es de cartón, digamos, está dibujado en tres, cuatro, cinco días, y uno puede borrar y volver a escribir algo nuevo, no hay resistencia al cambio, que eso es un tema muy importante también, la resistencia al cambio. ¿no? O sea, cualquier sistema tiene cierta inercia, o sea, resiste el cambio, aunque el cambio sea bueno, aunque el cambio sea bueno, mucho más cuando el cambio no se percibe como bueno en ese caso. Entonces, si yo estoy invirtiendo varios meses en desarrollar un sistema, salgo y me decís que no funciona, y la verdad que me da mucha bronca como mínimo, pero no quiere decir que lo vaya a cambiar, porque a veces pasa mucho, tanto en el Estado como en las empresas. Ya estoy corriendo con la próxima crisis, no puedo volver para mejorar este que acabo de hacer. Y bueno, le a la gente de la mesa de ayuda que se arreglas dando la vuelta, vos tenés que ir de acá para acá, no, vas a ir de acá para acá, de acá pegas un saltito acá, haces una vuelta mortal triple, <laughs> le das tres vueltitas de tu otro lado y venís para acá y llegaste. Y decís, bueno, pero eso tiene un costo para la gente, para el soporte, y bueno, pero ahora yo estoy corriendo con otro. Eso es típico. Eh, en el caso del monotributo fue tratar de, eh, de romper toda esa dinámica interna de desarrollo de sistemas para lograr algo que perdía de acá a acá fuera de acá a acá, en línea lo más recta posible o lo más directa posible. Y funcionó. Y la otra parte muy linda es que empezaron a, a llegar al equipo de usabilidad, a todos los que participamos, agradecimientos espontáneos de gente eh, y la verdad que eso siempre es muy lindo, digo, o sea, te, ¿no? Dan ganas. Y finalmente, ¿pagás solo tu monotributo o tenés un contador? Yo pago solo mi monotributo. Ahora es muy fácil. Entro una vez por mes, me dice si debo algo, hago clic, me lo generan, me generan una boleta de pago en Home Banking, voy a Home banking, lo pago y se terminó. Estoy tranquilo. Eduardo, Mamá Grande es una empresa social biotecnológica. ¿Querés contarnos dónde, cómo y por qué la crearon? Uh. Eh, Mamá Grande fue el resultado de tres hilitos que iban solos pero que se fueron hilando hacia el 2010 11 más o menos eh, donde estábamos eh, Sebastián Lagorio que es un biotecnólogo que trabajó en un consorcio bacteriano para mejorar fluentes cloacales Fede Seinaldin que es un emprendedor serial eh, y, y yo que coincidimos por charlas que teníamos en que queríamos hacer algo que tuviera un impacto y que mejorara el tema de la sustentabilidad de nuestra sociedad. Y surgió esta oportunidad a partir de unir cosas que habían sido separadas, que eso es un tema central de nuestra civilización. Nosotros tenemos desde... Antes del Renacimiento, una mirada que es lo que se llama en ciencia reduccionista. O sea, cuando hay un sistema y no lo entendemos porque es muy grande, muy complejo, un problema, lo partimos en pedazos más pequeños que son más fáciles de resolver, con la idea de que después, si resolvemos todos esos, vamos a estar resolviendo el problema grande. El tema ahí, y me tomo un minuto para explicarlo porque está no? abajo de muchas cosas, es que. Cuando uno parte un sistema grande en un montón de sistemas pequeños, a veces se pierde de vista el funcionamiento del sistema grande. Entonces, no resolvés el problema grande resolviendo a todos los chicos. El todo no es la sumatoria de las partes, exactamente. El todo es mucho más que la sumatoria de las partes. Y te voy a poner un ejemplo muy puntual y divertido. ¿Se puede estudiar la psicología de una neurona? No. No, por más que vos entiendas una neurona perfectamente, cosa que hoy neurobiología la tiene como súper claro, el desafío no está en una neurona. Para que haya psicología tenés que tener millones de neuronas que interactúan de manera sumamente compleja, en simultáneo, con un montón de loops, así de ciclos de retroalimentación entre un lado y el otro, y entonces surge la conciencia y surge la posibilidad de tener una psicología. Si yo desarmo un cerebro en neuronas, por más que aprenda lo que hace cada una de ellas, no voy a poder entender la psicología de ese. ¿Se entiende? Sin duda. Entonces, nuestra sociedad, desde que tiene esta mirada reduccionista, que no es que está mal, atención, no está mal, lo que pasa es que sirve para sistemas muy simples. Esto empezó con, por decir, Newton, los primeros físicos y químicos. En un sistema muy simple, vos lo podés descomponer en sus interacciones fundamentales y estudiándolas entender un poco de cómo funciona. Gases, líquidos, digamos. Esa frontera entre la química y la física que es muy amplia y es súper interesante. Pero cuando empezás a escalar, los sistemas complejos, lo que hoy en día trabaja las ciencias de la complejidad, eh, no son tan simples. Y cuando los desarmas te perdes el problema y el sistema. Entonces no lo vas a poder resolver nunca, porque ni siquiera estás operando en el nivel en que funciona el sistema, ¿se entiende? Entonces una de las cosas que hace nuestra sociedad es desarmar sistemas complejos en sus partes componentes y pretender manejarlas como si pudiéramos manejar después el todo. Uno de los casos es, por ejemplo, el tratamiento de la tierra, que hacemos por un lado, y el tratamiento de nuestros efluentes, que queda separado en otro. Normalmente los efluentes locales, hasta que surgieron las ciudades, quedaban donde se hacen, y se vuelven al ciclo de la tierra, digamos. Básicamente, la, la vida en nuestro planeta es un ciclo de materia y energía e información, donde la, las plantas, usando... Eh, el aire, la energía del sol y elementos, algunos elementos de la tierra hacen su propio alimento. Todos los demás vivimos de comernos a las plantas de manera directa o de manera indirecta, porque nos comemos animales que comen a las plantas. En una, en una fase, en un saltito o en varios. Pero eso, en el fondo es así. Cuando nosotros empezamos a retirar plantas del campo, pero el resultado de todo eso, en términos de efluentes cloacales humanos o de cualquier otro tipo, no vuelve a la tierra, la tierra se va quedando sin nutrientes. ¿Se entiende? Sí. Y en el otro lado. Es donde... lo que manifestabas al inicio de esta charla. Exactamente. Y por otro lado, cuando concentramos tantos efluentes cloacales, se transforma en un problema, porque la cantidad en ese caso termina cambiando la cualidad de esto, entonces no tenemos manera de hacernos cargo de eso. En general lo tiramos al agua sin tratar y eso causa. El sobrecrecimiento de algunas especies en generales de plantas que, que generan problemas, lo que se llama eutroficación. Y si vos mirás, son dos problemas que para todo el mundo aparecen como completamente separados. Entonces, yo tengo que pagar para traer fertilizantes, para volverle a la tierra algo de la fertilidad que tenía, que no son solo crear fertilizantes. Hay toda una flora y una fauna dentro de la tierra. La tierra no es el mero soporte de las plantas, está tan viva como las plantas que crecen ahí. ¿sí? Y es necesario que esté viva para que las plantas crezcan. Y en el otro lado genero montañas, vamos a decirlo claramente, de caca que contaminan nuestros cursos de agua y nuestros eh, ojos de agua. ¿sí? Porque lo que hicimos fue tener un ciclo que estaba entero y lo rompimos. Entonces se nos acumulan déficits en un lado y superávits en el y otro. Otra. Mamá Grande trata de, o trató de volver a integrar eso un poco, mediante biotecnología. Eh, mediante lo que se llama innovación recombinante, que es crear cosas nuevas a partir de lo que hay, pero ordenado de manera diferente y con una biotecnología muy simple, de organismos que no están genéticamente modificados, lo cual es un tema importantísimo también que tenemos que discutir en nuestra sociedad, porque los organismos genéticamente modificados per se no son malos, pero el paquete tecnológico y social que traen apareados sí son problemáticos. ¿sí? Entonces, más grande lo que plantea es un proceso donde limpiamos los efluentes cloacales usando plantas que crecen muy rápido. Son las plantas que crecen más rápido sobre este planeta. Se duplican en un día y medio, dos días, en condiciones ideales. Y la biomasa de esas plantas que crece sacando parte de esos contaminantes, básicamente nitrógeno, fósforo y algunas otras cosas, potasio y algunas otras cosas más, que normalmente se pagan para poner en el campo las puedes devolver directo al campo o incluso mejor es la materia prima para hacer o alcohol o plástico biodegradable sí me queda poco tiempo pero en relación a esto quiero quiero efectuarte antes de irnos la siguiente pregunta en 2012 declaraste tu enamoramiento a la lenteja de agua cómo sigue ese vínculo entre la lenteja de agua y vos los tengo por acá me voy a atrever a ver si no se me caen las voy a traer Mira, ahí están. Aquí están. Estas son, mira, tal cual. Aquí están. Una maravilla estas plantitas, ¿eh? Nos queremos mucho, nos queremos mucho. Eh, no hemos podido hacer que Mama Grande sea una empresa que se sostenga en términos económicos, porque hoy en día el subsidio que hay al maíz, sobre todo, hace que todavía no sea económico hacer el plástico con estas. Pero Compartimos todo lo que hicimos y todo lo que aprendimos con toda la sociedad en todo el mundo. Nos eh, preguntan constantemente de esto, hemos publicado algunas cosas. Eh, esperamos que se siga el trabajo en esto, algunos lo están haciendo, porque creemos que es parte de las soluciones de un mundo que sí funciona y se puede sostener. Eh, cuando iniciamos esta charla te dije que pretendía cerrar la misma hablando sobre la vocación. ¿Qué le dirías a un joven que quiere conocer sus talentos y no las necesidades de la gente? Que probablemente le falta vivir un poco. <laughs> Está bueno. Este, es, le damos entonces esa recomendación, que viva un poco más. Y yo diría que sí, excepto que crea que puede vivir en el espacio vacío y solito, digamos, los demás le importan, aunque sea muy egoísta, porque no existe vivir solo, digamos, entonces... Por más que uno crea que sí, no existe. Dependemos de los demás, y de nuevo lo digo como biólogo: dependemos de comer, respirar, tomar, digamos, las cuatro a de la vida. ¿no? Y las cuatro a de la vida son aire, agua, alimento. Sin eso no vivimos. Pero también amor. También amor. Y yo sé que suena a, a hippie, suena a new age, pero no lo es, digamos. Hoy en día nuestra sociedad sufre terriblemente la falta de relaciones humanas, digamos. Y se ve que hay gente que tiene todo lo que necesita para vivir y sin embargo se va desecando y tiene una vida corta y e es infeliz, porque le falta amor. Amor hay de miles de tipos, digamos, ¿no? Eh, pero en el fondo nadie puede vivir solo. Así que alguien que le interesa conocer su, sus talentos, pero no el resto del mundo, yo creo que con un poco de tiempo eh, va a empezar a conocer el mundo también. Sirve para esto y con ello sí te despido. Aquello que me comentabas en la trastienda, ¿no? Sobre este dicho africano. Ah, maravilloso. Sí, sí. Eh, África es la cuna de la humanidad, se supone. Así que tiene mucho tiempo de sabiduría. Pero básicamente lo que dicen es: si querés llegar rápido, anda solo. Pero si quieres llegar lejos, vamos juntos. Eduardo, gracias. A vos. Y espero a todos. que hayas estado cómodo. Y por supuesto, me encantó. Muchas gracias a todos. A vos también gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.